les dan las gracias. La experiencia muy chingona de los 49 aquí en la Ciudad de México es lo mejor que le ha pasado aquí a la NFL en México. Y así nos quitemos de bronca. 49 todos los años tienen que venir. Es el equipo de México. Es el equipo. Aquí tiene que venir todos los años. Los dos. ¿A quién le fue peor? Yo creo que a los dos. ¿A los dos? ¿Ustedes de qué lado estaban? ¿De los que los abucharon o los que las cantaron? Los que los abuchamos. ¿Y eso qué, a qué se debe tanto? ¿No era? Es un grupo que es emergente y muy bonito y todo, pero la NFL se merece un poquito más de clase. Vamos a darte la oportunidad. ¿A quién hubieras puesto tú hoy? ¿A quién hubieras puesto tú hoy? Es un grupo a lo mejor un poquito más internacional. ¿Hasta mexicano, no? No, sí. Ah, pero un poquito más internacional. Con más alcance, pues. Perfectísimo. ¿Y usted, caballero? Yo creo que también. Un poquito más internacional. Esa raza, neta. Neta. ¿Sabes por qué? Ah, mira. La Kika manda. La Kika manda. Neta, ¿no? Oye, mi hermano, y si no es indiscreción, ¿cuánto te aventaste para venirte acá a la Azteca? Eso es nada. ¿Sabes por qué? Mi equipo. El equipo lo vale, neta. Los fanáticos de los 49 se los rifan chingones, neta, ningún Dios, neta. No hay otro pinche equipo que nosotros. Los caminos son clientes. Clientes. Ya, clientazo. ¿Sabes qué? La Kika manda. La Kika manda este. La Kika manda. Neta. Una foto. Ahí están. ¿Sabes qué? Ganamos. No sé cómo, pero ganamos. A los Cardinals, al grupo firme. Al grupo firme le fue peor. Es como dicen, no hay peor mexicano que no apoya al mexicano. Entonces, la verdad es que. Mira, a mí no me encanta el grupo firme. Pensé dos que tres. Pensaba cantarlas, pero. Sí, que los rincones. Sí, güey, pero que los rincones están de la verga. ¿Por qué no lo pusieron? Como siempre, en medio del campo, güey. O sea, fue hasta en contra del grupo firme. No sé si se han escogido porque si vinieron aquí es porque saben a lo que se enfrentan y estaban preparados. Y yo creo que está súper mal que nos arrinconen y que la gente, nosotros los mexicanos, reneguemos de algo que en otro momento estuviéramos cantando, porque en 5 minutos levantaron y cuando se acordaron así de, ah, bueno, no me gusta, no está chido. O sea, en el Zócalo se llevaron aplausos y aquí a la Azteca vienen. Y yo creo que el 80% de los que están allá están acá. Y al final de cuentas, ¿cómo se la pasaron la experiencia de que regresara a la NFL? Siempre da para más y la verdad súper padre.